Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos encontramos en Liberia, en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, para lo cual los invito y las invito a que veamos una cápsula de información importante. Ya regresamos. La sede universitaria de Guanacaste en el recinto de Liberia viene desarrollando esfuerzos desde febrero del 2013 para darle mantenimiento a un humedal cuyo objetivo es el monitoreo de especies de flora y fauna, así como el estudio e investigación de este tipo de ecosistemas. Durante la época lluviosa del 2011 y como producto de la construcción de un pequeño dique en el lindero de la propiedad, se formó una pequeña laguna que ya bien entrado el invierno cubría alrededor de una hectárea de terreno. A partir de la formación de esta pequeña laguna, inician los procesos naturales de sucesión ecológica, que han llevado a una transformación paulatina de este espacio acuático. Poco a poco se ha colonizado por la flora y fauna típica de la región. Esto a su vez ha favorecido la llegada y establecimiento de algunas especies de aves. Se realizan actividades de voluntariado con estudiantes de las carreras de turismo ecológico y de agronomía, para dar mantenimiento al humedal favorecer el crecimiento del espejo de agua eliminando algunas plantas invasoras que obstaculizan el desplazamiento de las aves vadeadoras, aquellas que se caracterizan por sus patas muy largas y que suelen caminar por estanques de agua superficial. Varias actividades académicas permiten hacer un control del humedal a través de monitoreos quincenales de aves, vertebrados acuáticos e invertebrados presentes. Esto permite estimar las fluctuaciones de posible recurso alimenticio para las aves. También se registran los niveles de agua para asociarlos con la presencia o ausencia de algunas especies. Para poder mantener el espejo de agua durante los meses de época seca, se ha inyectado agua del pozo, lo cual ha permitido que este humedal permanezca activo durante la época más crítica del año. Actualmente el personal de la sede está gestionando recursos para garantizar la permanencia de este espejo de agua durante todo el año, incluida la época seca, de manera que se pueda continuar con el monitoreo que permita desarrollar investigaciones sobre el comportamiento de flora y fauna de la región. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Vamos a hablar con el doctor Raciel Acevedo Álvarez quien es profesor e investigador de la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica, y actualmente ocupa el puesto de director de la sede. Raciel, bienvenido a Conciencia y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por este espacio. Y vamos a hablar de un tema fascinante. Sí, sí. La marimba xilófono de Guanacaste. Hablemos un poquito antes de, 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 de entrar en el detalle del, del proyecto de investigación. Poquito de la historia de la marimba, porque hay mucha disputa tanto por los mexicanos como los guatemaltecos, los nicaragüenses y los costarricenses, que dónde se origina la, la, la marimba. Cuéntenos qué, qué sabemos al, al respecto y en el área meso mesoamericana, dónde primero tuvimos una marimba, Rociel. Bueno, es, ese es un tema bastante, bastante discutido y polémico, sin embargo, hasta donde nosotros hemos revisado y analizado, la marimba es un instrumento que ah, por lo menos a Mesoamérica le llega de África. En el continente africano encontramos cientos de variedades eh, con todas las características que tiene la marimba mesoamericana, un teclado ya sea reposado o suspendido, un resonador por tecla y sobre todo eh, un bisel en el resonador al cual actualmente se le pone eh, una telita especial que trae el intestino del cerdo. Y yo había leído relatos, tanto africanos como de América Central, donde señalaba que se tomaba la tela de una araña. Yo pensé que eh, Henry Peter, que es el que hace el relato, en el siglo pasado, en el siglo XIX ya, 19. Eh, él dice que vio la telilla de araña. Nosotros creemos como investigadores que era un error. Sin embargo, cuando hemos tenido contacto con marimbas de África, hemos visto que ellos usan la telilla de una araña. Y aquí en Guanacaste hay una araña muy similar, que produce una tela casi idéntica a la que nosotros vimos. De en marimbas Africa. africanas, sí. Entonces, este, obviamente, eh, si hay tanta similitud y similitud también climática, nosotros este, abocamos a la teoría de que la marimba es un instrumento llegado de África. ¿Y dónde llega? ¿En Mesoamérica dónde llega, Rosel? Eh, hay diferentes teorías. Algunos señalan que lo, lo, los primeros vestigios de, African, de la africanía en Centroamérica llegan a Guanacaste. Pero no lo podemos comprobar entonces y que de aquí ustedes quisieran esa evidencia quisiéramos la evidencia <laughs> pero no 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 hay tal evidencia lo que sí hemos visto es que la por ejemplo la marimba en Centroamérica eh, la marimba nicaragüense es muy similar a la marimba africana la primera que nos llegó la marimba de arco que no tenía patas sino que el músico se sienta sobre un arco para sostener el teclado. Eh, muy con similares o iguales características a la marimba este, eh, que se fotografía en Costa Rica a finales del siglo XIX en Bagases. Hay fotografías donde hay marimbas de arco en Costa Rica. Y donde eh, eh, músicos relatan de que llegaba un marimbista con la marimba al hombro, en el arco. ¿Verdad? Con el arco y eh, comenzaba a ejecutar y con un guitarrista acompañado. Entonces, ese vestigio, eh, eh, hay relatos específicos que señalan, la primera, de las primeras evidencias que nosotros creemos es la marimba de arco, porque es la idéntica, idéntica a, la, a las marimbas africanas, que en África hay más de 120 variedades no de marimba. Puede ser, no puede ser posible. Y, ¿Y en Mesoamérica? Eh, eh, a eso iba, en Mesoamérica nosotros... En Guanacaste tuvimos nueve variedades diferentes. Solo en Guanacaste. Solo en Guanacaste. Eh, en un censo que hice yo en 1990. Qué interesante. En la actualidad... Pa para, para tener el detalle de qué podemos considerar una variedad, nosotros que no sabemos nada de marimbas, Braciel, ¿cómo, ¿cómo podemos tener nosotros dos variedades? Explíquenos la, okay. la diferencia entre una y otra. Hay características muy específicas. Una es el teclado. El teclado eh, más antiguo es uno solo. ¿verdad? En Guatemala y México disputan este, quién hizo el doble teclado. Y están las marimbas de doble teclado. Las marimbas de doble teclado hay cuatro diferentes. El requinto, el tenor, la marimba grande y hay ahora una variedad mucho más pequeña que el requinto que es de dos octavas. Entonces hay cuatro variedades diferentes de marimba de doble teclado. Y de marimba de un teclado sí hemos encontrado muchas diferencias. En un teclado. En, en el tono también. O sea, todo también en, el tono. en afinación y en, la, eh, también. Y, en, eh, y en la cantidad de teclas. Eso, eso. La cantidad de teclas, ya, ya por ejemplo, Cañas tiene marimbas con resonadores de bambú. Eh, Santa Cruz y Nicoya con resonadores de calabazo, que ya no hay marimbas de calabaza eh, en Guanacaste. Eh, con resonadores de madera, con resonadores de hojalata y con resonadores de PVC ahora. Ahora las están haciendo con PVC. Ya, ¿suena? Eso, eso se, debe sonar y, y verse muy feo. Bueno, no, no, se ve tan, no suena tan feo, pero eh, se ve raro, pero bueno, hay marimbas de PVC. Vamos a hablar de materiales más adelante. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Raciel Acevedo sobre la marimba en Costa Rica. Y digo en Costa Rica porque usted me decía ahorita en la pausa de que podemos hacer un recorrido geográfico de la marimba, porque yo tenía la idea que la marimba era de Guanacaste. ¿Existe marimba como, como concepto en otras regiones del país, Raciel? Sí, claro que sí. este... Debido a las constantes migraciones de músicos guanacastecos al centro del país, Punta Arenas tiene marimbas. ¿Punta Arenas hay marimbas? En manos de músicos guanacastecos o de hijos de músicos guanacastecos. Eh, siguiendo hacia la capital, en este recorrido que eh, hacían los músicos en busca de mejores condiciones económicas, encontramos marimbas en Orotina. Y encontramos marimbas en San José, específicamente en Escazú. Y quiero recalcar el hecho de las marimbas de Escazú porque son una reminiscencia de la historia de la marimba eh, primitiva de Costa Rica. En algún momento desaparece el arco y le ponen, pero patas cortas, unas patitas chiquititas, donde el músico sigue ejecutando sentado. E imaginamos que eran marimbas de calabaza, pero por las condiciones húmedas de San José, esas calabazas se podrían muy rápido y es difícil la afinación de la calabaza. Hay que llevar un proceso muy lento. Y algún ojalatero del siglo XX, de principios del siglo XX, se le ocurrió la idea de hacer el resonador de la marimba de ojalata. De y las marimbas de Escazú, todas son de ojalata. Los resonadores. Y de teclas muy delgaditas. Quiere decir que, que, que había algún problema ahí de madera, porque aquí la tecla es un poquito más ancha, más gruesa, más grande. y Más, más difícil de interpretar. Entre más delgadita la tecla, más difícil de interpretar. ¿O oh, no? ¿Me equivoco? No, porque la, la, los más músicos se acostumbran. Se acostumbran. Claro, cada región se acostumbra. Claro, cuando uno pasa de una marimba a otra, pues sí, encuentra diferencias. Sí. En este recorrido geográfico, luego la marimba de Escazú deja las patas cortas, le suben las patas y ya queda la marimba a tamaño de tocar de pie, que es otro sonido, es un sonido más grande. Y este, sobre todo, luego esa invención se regresa a Guanacaste. Hay marimbas de hojalata en Punta Arenas, en Orotina, en Miramar. Y ahora en Nicoya específicamente y lugares aledaños, este, barrios aledaños tienen marimbas de hojalata. Qué interesante. Y sí podemos decir definitivamente que es un verdadero legado cultural en Mesoamérica, Raciel. Sí, sí, evidentemente eh, la marimba es, se ha convertido en un instrumento de la región. Aquí se han hecho eh, diferentes transformaciones. Eh, empezando desde la eliminación del arco hasta llegar a, a ser un instrumento donde se ejecute de pie con varios músicos. Este, en ese legado cultural, México y Guatemala este, tienen sus diferencias de quién inventó el doble teclado en la marimba, que llega a Costa Rica en 1935 más o menos, y que importantes constructores ven en el doble teclado eh, toda una amalgama de posibilidades sonoras desconocidas para la época. No. Que estamos hablando de marimbas muy pequeñitas, de un solo ejecutante, eh, tanto de arco como de patas cortas, cuando incrementan las patas hay dos ejecutantes, pero cuando viene la invención del doble teclado en la marim y a construyen una marimba sonora, eh, nos llega una amalgama de posibilidades que es propia. Y auténtica de Mesoamérica, muy característica. Ustedes se proponen, Raciel, en, en ese estudio varios objetivos. Sí. Eh, yo, 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 es importante que desarrollemos, mencionemos el objetivo y, y, lo, y lo desarrollemos. El, el, el primero es recopilar música para marimba. ¿Cómo les fue con eso? Sí, nos ha ido muy bien, porque hay música para el tipo de marimba y con técnica de un ejecutante, de dos ejecutantes, de tres y de ocho escutantes o siete y todas son un legado cultural claro, claro son diferentes técnicas ya nos están pidiendo este en el exterior este trabajo que estamos haciendo porque se desconoce la técnica tradicional de uno de dos de tres entonces ese es otro legado nos ha ido muy bien pero muy difícil de lograr ese objetivo porque una etapa es de Mucho no ha escrito, me imagino. grabar, transcribir y, es y dedicarse a, a lo que se oye, tratar de ser lo más literal posible exacto, de la música. Exacto. Porque, si bien nosotros podemos poner los puntos y las rayitas, hay un acervo cultural que, que en música se llama acentos, portatos, apagados. Todo eso no se escribe. Uh -huh. Y nosotros estamos tratando más bien de no solo los puntitos y las rayitas, sino toda la ejecución técnica. Entonces, tenemos que estar viendo las manos, revisando dónde apagó, dónde hizo ligadura, dónde hace el estacato, cuándo sube volumen, cuándo baja el volumen. Y entonces, en una pieza se nos ha convertido en seis meses de escritura. Me puedo, me, me puedo imaginar. Sí, sí, me sí. puedo imaginar. Eh, el marimbista es la persona que ejecuta. La música, yo me imagino que hay buenos marimbistas bastante mayores en Guanacaste, Rocío. Sí, sí, Guanacaste eh, eh, es la cuna de la ejecución. Hay una escuela, eh, hay un proyecto que se vino desarrollando desde hace más de 40 años con el piano Duarte, uno de los marimbistas más importantes de Costa Rica, y creó toda una escuela. Y esa escuela se mantiene en Santa Cruz con músicos este, de la talla de Abel Guadamuz, que participa en este proyecto, Santos Leal Obregón, Eduardo Villafuerte, que son músicos muy, muy importantes y con una técnica impecable. Entonces, esa escuela se ha ido transmitiendo de generación en generación. Ahora tenemos más de 50 niños ejecutando el instrumento con un alto nivel. ¿Todos estos músicos que usted mencionó, empíricos o, o son, son estudiados? Son músicos empíricos, uno de ellos sí ha estudiado música, pero ahora lo que estamos tratando es que esa cultura empírica pase escrita a la academia, porque estamos trabajando conjunto, eh, no solo con, con, con estos importantes músicos, verdad. está Matías Duarte, del cual tenemos mucha música, fallecido hace más de 40 años, Blas Navarrete, este, fueron músicos de una técnica impecable en Guanacaste. Entonces, este, eso es muy reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo impecable de la técnica del instrumento. Qué la interesante, ejecución. qué interesante. Vamos sí. a hacer una pausa y ya continuamos hablando sobre marimbas en Guanacaste. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Raciel Acevedo sobre la marimba en Guanacaste. Metodología. Explíquenos qué metodología siguieron ustedes en este proyecto de investigación para recopilar toda esta información. Sí, hemos desarrollado diferentes eh, elementos metodológicos. El primero es este, las visitas al campo. Hemos tenido que ir a, al campo, grabar. Eh, no solo en digital o con video, sino tratar de grabar también eh, en memoria cuáles son lo, lo, los toques que ejecutan, de qué forma lo hacen. Ese ha sido este, el proceso de campo eh, con entrevistas en profundidad, no solo una vez hemos ido a visitar los ejecutantes o a visitar los constructores sobre los materiales que utilizan, dónde los consiguen. ¿Qué hacen ellos para obtener la diferencia sonora entre una tecla de alto valor artístico en su sonido y una que no? ¿Dónde se encuentra ese, ese proceso que queremos descubrir? Este, en el aspecto metodológico también, una vez que estamos en, en, en el estudio, en la etapa básica de música de Santa Cruz, eh, revisamos el video lo comentamos, lo discutimos, eh, lo grabamos otra vez, volvemos a escribirlo detalladamente y con los ejecutantes que nosotros tenemos y estos músicos tan valiosos, tradicionales que trabajan con nosotros, revisamos si exactamente estamos haciendo o escribiendo lo que se está. Entonces, siempre estamos triangulando la información, tanto académica, como con, la, con el cultor oral. Una vez que lo hemos escrito, regresamos otra vez al campo y lo ejecutamos. Interesante. y yo me imagino que algunos de estos sitios son muy remotos. tiene que ir ustedes con un vehículo doble tracción, caminar para buscar al marimbista que está en, un, sí, en una montaña. Sí, algunos son unos sitios este, de difícil acceso, otros son de fácil acceso. También tenemos que plantearnos el día. Por ejemplo, si nosotros trabajamos un sábado y un domingo, no vamos a conseguir a nadie. Porque es el día de trabajo de estos músicos. Ah, ok. Andan interpretando. Pues. Andan tocando claro. fiestas, cumpleaños. Claro. Este, hay que también, este, desde el ámbito metodológico, hay que entrar en su dinámica de vida. Y y, no y, podemos y, llegar y decir, vea, venimos a hacer un trabajo, una entrevista. No, nosotros tenemos que llegar y conversar. Hay que respetar el espacio. Y claro. ver en qué momento hay disposición de ejecutar, de contar. Y si no hay disposición, pues conversamos un ratito más y nos vamos. Claro, claro. Porque no es, eh, eh, la idiosincrasia del músico guanacasteco este, está determinada por un, una serie de imaginarios que hay que cumplir paso a paso. Y que cuando, una vez cumplidos, empiece el trabajo de investigación. Correcto. Pero antes no se puede. Entonces, son elementos metodológicos de campo que hay que dominar. Eh, teníamos a, hace dos años, eh, dentro de este proyecto, tuvimos un, un investigador austriaco de marimbas y le costaba mucho aprender lo, los cánones y los simbolismos. Entonces, nosotros pues lo ayudábamos. Eh, hablaba muy bien español. Porque le, en principio le fue difícil recolectar la información que quería uh -huh, en uh -huh. la temporalidad que él traía. Entonces yo le decía, es que aquí se vive a otro ritmo. Me puedo imaginar. <laughs> eh, eh, cuando usted mencionó lo del de, eh, el material de construcción, eh, eh, Raciel, yo me imagino que hay diferencias significativas en ese sonido. Si se utiliza una caña de bambú o se utiliza PVC, que usted incluso mencionó, o jalata y una madera especial. Eh, coméntenos al respecto. ¿Qué? qué, qué ¿Qué han, han concluido ustedes con sí, respecto material, a los materiales? Sí, Guanacaste está produciendo marimbas de muy alto nivel, de doble teclado. Hay constructores desde hace más de 40 años haciendo unas marimbas impecables de un sonido universal, que puede competir eh, en sonoridad, en riqueza, en timbre, en, en dulzura del carácter de la marimba, a todo nivel. Y hay diferencias. Muy significativas entre constructores. Hay constructores que la marimba eh, no es más que un mueble, y hay otros constructores que. Una hacen obra artística, me imagino. Una obra artística, no solo en lo visual, sino también en lo sonoro. Y los materiales eh, que utilizan, por ejemplo, eh, el, el hule para los, las baquetas, el tipo de hule, cómo lo enrollan, si muy fuerte, muy suave. Cómo cocinan la tecla, porque la tecla se debe cocinar, pero debe estar cortada en un tiempo específico. No todas las reglas de, un, de una tabla de cristóbal o de bálsamo, que son maderas eh, especiales para marimba, sirven. Hay que saber eh, hay seleccionar, que saber seleccionar la beta Impresionante. y luego hay que saberla cocinar. Claro. Si sí. se, se da el caso de Brasil, ahora tengo curiosidad, que el marimbero sea el marimbista. Sí, claro. Hay muchos casos de esos. Eh, no tantos. Nosotros tenemos uno en esta investigación. Este, tenemos un eh, excelente marimbista, un joven, y que tiene unos instrumentos, por lo menos los últimos cinco que ha sacado son de una sonoridad internacional fuera de serie. Este, Eduardo Villafuerte trabaja en este proyecto de investigación. Es marimbero, las construye y marimbista, las ejecuta. Hace poco tuvimos a uno de los grandes de la marimba mundial, Javier Nandayapa, ahora en enero, aquí en Santa Cruz, impartiendo un curso. Y estaba fascinado con estas marimbas, tanto las que hace Eduardo Villafuerte como las que hizo Miguel Torres, que tenemos marimbas de Miguel Torres de hace 40 años, y todavía. Su sonoridad es impecable. impecable, con 40 años y está como el vino. Impecable. Eh, ya, ya se nos va el tiempo. Sí. Hablemos en, en 30 segundos lo de los talleres que ustedes quieren desarrollar a propósito de toda esta experiencia. Sí, la, la idea es eh, que con toda esta técnica que se está recopilando, este, difundirla no solo en la población de Santa Cruz, que ya tiene la etapa básica de música, sino hemos ido a otros pueblos lejanos donde... La técnica de marimba es muy primitiva y hay que ayudar eh, Entonces, a que ellos. Talleres de apoyo, prácticamente. Talleres de apoyo para que ellos conozcan que hay un legado impresionante. Correcto. Eh, que, que, es, que haya una mejor ejecución del instrumento, incluso. Sí, que está saliendo ya de, de, de un nivel muy básico a un nivel artístico ya competitivo a nivel internacional. Qué bien. Muchísimas gracias, Rociel. Ojalá que en alguna oportunidad Conciencia pueda grabar al grupo de ustedes eh, interpretando una buena marimba. Nosotros esperamos que sí. Se va a dar, así que excelente. queda para la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de canal UCR.